juntos. Eso. Bueno. Gracias por estar aquí a pesar del clima y del tráfico en la ciudad, pero les aseguramos que va a estar muy bueno. Entonces, estamos en este ambiente un poquito más íntimo. Esto clausura las actividades del Processing Community Day por parte del Centro de Cultura Digital y pues tenemos un acto que va a estar a cargo de Claudia y de Iván. Ahorita nos van a contar un poquito más de ello, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, Enrique. Gracias. Bueno, es un gusto volver a estar aquí en el CCD. Anteriormente era un proyecto donde había dos invitados, ¿no? Esa vez fue Fermín y yo, y fue afuera. Y era un concepto totalmente diferente. Eso fue por ahí del 2012, 2014, una cosa así. Y a partir de entonces, bueno, yo siempre me desarrollé, aprendí todo a partir del Processing, por eso me dio mucho gusto, ¿no?, cuando me invitaron. Sin embargo, todos sabemos que Processing tiene ciertas capacidades, ¿no? Después de Processing acudí a Open Frameworks, ¿no?, y entonces voy a utilizar en su mayoría Open Frameworks, pero ustedes reconocerán inmediatamente cuando haya Processing, ¿no?, las típicas gráficas. Y bueno, esta pieza es dedicada a la mexicanidad y abocamos al dios Tezcatlipoca porque es el dios del cielo nocturno, el dios de la noche, y es una especie de homenaje a nuestro pueblo de México utilizando las tecnologías, ¿no?, que nos permiten crear magia, que esa es la idea. Todo gira alrededor de lo mágico y de la cultura de México, o eso intentamos hacer. Bueno, muchas gracias y gracias a Claudia por su apoyo. La primera vez esta pieza la presentaba yo solito, pero ella aceptó ayudarme. Ah, pues esperamos que lo disfrute. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Thank you.